esa ruca. ¿Está haciendo sopaipillas? Sí, sopaipilla. En un sopaipilla está ahí. ¿Viene? ¿Viene? Ahí está. Ya piñita. Claro, tenían como este orden de claro, como sí. Uno lo vea. Algunos sí. No eran de conquillo, nada, pero. Pero claro, tenían como cruces tradicionales. Pura tortilla, pura tortilla. Claro, y donde mi mamá, yo recuerdo, dos tortillas y así, dos tortillas. Yeah. Entonces los partía así en esquinas y los daba un pedazo cada uno porque éramos tantos. Claro, en ese tiempo, sí, pues la, y era como, era el alimento del día. Claro, el alimento del día, porque yo hasta la fecha le digo a mis chicos, ahora salía a San José a buscar en medio quintal de lima. Y la sopaipilla, tira, y después echábamos las patas. Y todos trabajando, porque no podíamos nomás, no nos llevaba, todos los que ya éramos capaces, dar una sabonaza, ya estábamos. Claro, todos como familia no. Trabajando. Los chiquititos nomás. Fuimos a ver una roquita más chica que esta. Y ahí el Fidel lo llevé y él fue a mirar, no me miró, miró todo nomás y ahí hizo. Pero allá no era con conquillo, era con otra cosa de paja. Que para allá no hay conquillo. Claro. Claro, de ahí tomó el modelo para hacerlas. Sí. Allá era con, también con tablas. También. Y también tenía dos postes. Sí. Ya, de ahí sacaron el modelo. Sí. ¿Cómo me dijo que se llamaba eso? Cusi. 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 Cusi, ya. Y este es Melletúe. Melletúe. ¿Y para qué sirve ese? Para moler trigo, para hacer la harina tostada. Ah, y él, ese como. Aquí debajito. Ah, ya pa. Sí. Y este es para tía. Eso para recibir. Se puede poner harto pan rebanado aquí, se puede hacer masa, se puede poner sopaipilla de todo. Patía se llama. ¿Y estas son las chalotas? Sí, chalotas.